Cristo. God of War se ha desarrollado durante unos 3 años, más o menos, y eso incluye un ciclo bastante largo de preproducción, y salió básicamente de la cabeza de David Jeff. Había ya tantas mecánicas de juego preparadas, ya hechas en los mitos griegos, que era como la cabeza de Medusa, los rayos de Zeus y los cíclopes luchadores, y todo mezclado con lo mucho que me gustaba a mí el material. Era como que había que hacerlo. Teníamos que hacer este juego. Dave Jaffe me viene y me dice, ¿qué te parece la mitología griega? E inmediatamente ya empezó a intrigarme. Cuando dijeron, bueno, estamos pensando en meter la mitología griega para World of War, yo dije, sí, tenemos que hacerlo. Al director creativo Dave Jaffe, desde luego le surgen todo este tipo de cosas, y le gusta involucrar al equipo en el diseño. Así que él saca las ideas y nos sentamos, y vienen y nos pregunta sus famosas 10 cosas sobre lo que pensamos sobre esta idea. God of War es un intento nuestro de elevar en serio el género de aventura y acción al siguiente nivel. Queríamos poner combates, exploraciones, navegación, resolución de acertijos, todos los tipos de elementos clásicos del género. Pero queríamos llevárselos al jugador de una forma nueva, de una manera que no habían visto antes, y además con una amplitud y a un nivel, y con un sentimiento épico que nunca habían tenido.
En eso se basa toda la idea de God of War, en que no es solo un juego, es una aventura, como una película. La cantidad total concebida de gráficos y trabajo que se usó para desarrollar todos los personajes y la sensación que te produce el juego son únicas. Nunca había visto tanto esfuerzo para idear el concepto de un juego, asegurándonos de que cada entorno es único y encaja en la temática general del juego. Yo les aporté mis influencias. Ellos tienen el mérito de haber sido capaces como de extrapolar lo que yo buscaba en gráficos. Gráficos alucinantes. Así que acabé más o menos consiguiendo lo que quería, que era este escenario de fantasía increíble con mucha aventura y que estaba inspirado en las cosas con las que yo crecí, las películas que veía. Pero para saber exactamente cómo el juego acabó teniendo la forma que tiene, tendrías que preguntar a los diseñadores de arte. Charlie Wayne lleva ya bastante tiempo en el estudio y lo que ha conseguido con World of War es absolutamente increíble. Gran parte de mi trabajo es crear imágenes sobre las sensaciones que produce el juego. El juego tiene un carácter sombrío. El personaje principal, Kratos, es un personaje muy perturbado. Vaya cosas le decía. Le decía: lo quiero brutal, malvado, violento, antisocial, cabreado, enfadado, paso de todo. Esa es la dirección que le indiqué a Charlie. Lo más difícil de crear a Kratos fue que el guión de la historia todavía no estaba hecho. Así que yo intentaba crear un personaje que todavía no tenía una historia detrás. Yo solo dije: ponte a trabajar, que salga con rabia y a ver qué pasa. Lo que sacaron fue sus versiones de rabia y las cosas que les cabreaban. La verdad es que estaba guay, porque fíjate en los gráficos del concepto y mira cómo todos trataban la rabia, la locura y el caos. La solución fue empezar a quitarle todo. Cada vez quitábamos un trozo de armadura, luego quitábamos un casco, un escudo, empezamos a ver mejor el lado animal de este personaje. Cuando nos dimos cuenta de eso, el asunto consistía en cortarlo en pedazos desde esas 15 imágenes, todas las cuales eran de lo más brutal. Y de esas 15, esta es la que nos quedamos. God of War es nuestro intento de elevar de una vez por todas el género de acción y aventura a otro nivel. Estábamos intentando hacer tanto en ese momento. Queríamos llevar esta experiencia a la gente. Y queríamos que fuera realista. Para hacer eso, teníamos que llevar la PlayStation 2 hasta el límite al que pudiera llegar. Usamos un programa de gráficos llamado Maya para hacer casi todo en el juego. Cuando empezamos el juego al principio, el asunto era cómo crear entornos maravillosos y exuberantes que fueran muy poligonales, con las texturas muy detalladas, una iluminación maravillosa y consistente con el juego. En el apartado tecnológico, después de 4 o 5 años con una consola, la mayoría de los problemas gordos se han resuelto, así que solo es una cuestión de hacerlo mejor que los demás. Al principio empiezas con una hoja, que también se llama colisión. Eso es muy básico, el nivel mínimo de detalle con el que el jugador puede de hecho reaccionar. Cada una de estas paredes que el jugador no puede atravesar. Ahí es en realidad donde estás jugando, pero no es lo que ves. Esto es lo que lleva el juego al fondo. Si apago la hoja, ahora puedes ver cómo hay gráficos asociados con eso. Desde luego, lo que queremos es que el jugador se sienta como en la Grecia antigua. Es pasar de un sentimiento oscuro de depresión, donde dices: ¡ah, quiero salir de aquí!, a algo muy brillante, y estás en el desierto. Es que te sientas como que estás en un mundo amplio. Hay todo un mundo por explorar ahí fuera. God of War va a dar una sensación muy real, pero va a tener que ser así. Un poco de fantasía, todo al límite, lo más fuerte. Creo que no hay por ahí más juegos para PlayStation que consigan eso.
Cada personaje del juego empieza con una sola pose de la que se deriva cada animación. Empiezas un movimiento así, sacas la pose básica y luego solo empiezas a bloquear algunas cosas. Incluso solo en general, como moviendo todo el personaje como una sola cosa. Sincronizar todo y luego empezar a crear desde la pelvis. Creas el movimiento correcto de la pelvis, luego el pecho moviéndose en consonancia, luego igual haces los brazos, vuelves a las piernas y terminas con la cabeza y los dedos de las manos, como desmenuzándolo todo hasta que lo sacas. Vale, la versión final. La versión original que queríamos era realmente brutal. Tenía gracia porque decíamos, vamos a encontrar alguna escena de lucha en el cine y así es como queremos que se mueva este tío y así es como queremos que sea de malo. Y es raro, porque cuando pensábamos que habíamos encontrado todos estos peliculones, las luchas de cine son como muy flojas cuando te fijas. Y acabamos quedándonos con solo dos o tres películas y cuando las veías decías, madre mía, eso sí que es bestial. Hemos tenido bastantes sesiones o reuniones de diseño del juego con los animadores donde nos ponemos. Nos agitamos mucho. La configuración de mis situaciones al poner enemigos en el juego, intentando que sean muy jugables para poder ponerlos en los niveles y moverse por ahí, es como de dibujos animados. Un escenario muy brillante. Y es un gran espacio abierto y pongo a los tíos ahí y lucho ahí con ellos y los arreglo. Configuro todos sus movimientos y sus combos y sus reacciones. La animación de la cabeza de la medusa. Arrancarle la cabeza a la medusa. Mucho ciclo de desarrollo para eso. Tuvimos que rehacerlo varias veces. Nos obsesionamos con ello. Yo me obsesioné y cabreé a todo el mundo. Las animaciones no son suficientemente brutales, no hay suficiente sangre. Quiero que los jugadores se vuelvan locos con este juego, que sientan esa sensación de rabia y de caos. Insistíamos mucho con la calidad e intentamos que fuese lo mejor que podíamos conseguir. Hay otros juegos por ahí que yo consideraría como los mejores en animación e intentamos alcanzar o mejorar lo que hacen. La gente va a decir, madre mía, así es como tenían que haber sido los juegos de acción y aventura desde el principio. A mí me parece que este es el juego que quería hacer desde que era un chaval. God of War, desde una perspectiva de producción, ha sido todo un reto. Hemos tenido mucha presión en varios aspectos. Dinero, tiempo, recursos. Ha sido realmente una lucha hacer el juego. El equipo y yo volvimos locos a mucha gente. Llevaba una rabia dentro de mí que sentía que se la traspasaba a Kratos. Y ahora miro a Kratos y es como yo. Creo que nos hemos insultado uno a otro varias veces al día. Te lo pasas muy bien, empieza el día y todos contentos. Y luego, según van pasando, nos enfadamos los unos con los otros. Y luego, contentos otra vez enfadados. Y luego esperamos, nos vemos y estamos contentos con los otros, y luego volvemos otra vez y estamos contentos. Los ingenieros siempre quieren estrangularme a mí porque intento forzar el motor al máximo. Nos queríamos estrangular uno a otro por lo menos una vez a la semana. ¿Alguna vez me ha venido a la cabeza la idea de darles una paliza a los otros compañeros? Bueno, de hecho, no nos hemos liado a puñetazos en el juego todavía. No se permiten las peleas a puñetazos en un ambiente profesional. Si nos vamos a pelear físicamente, ocurrirá en los próximos 3 meses. Vamos a entrar en la fase más estresante de la creación de un juego, que es el proceso alfa beta. Alfa. Alfa. Bebé alfa. Alfa. O sea que nos queda una hora para llegar a alfa. No hay nada arreglado, no hay nada terminado. Yo lo que estoy es cansado. Cansado. Cansado, cansado y más cansado. Eso es lo que es alfa. Están todas las piezas ahí, pero no se juega bien todavía. No se tiene una sensación buena todavía. La gente está trabajando en un par de errores. Si no los tenemos para las 7, entonces estarán para las 8 o las 9 o las 10.
3 años y ya casi lo tenemos. La luz al final del túnel. Estoy tan contento. Nos queda una hora para decir que por lo menos ya tenemos un juego. Probar el juego es de lo más importante. Y esta es la primera vez que realmente nos lo hemos tomado en serio mientras se desarrollaba el juego. Nos traeremos a 5 o 6 personas de los colegios de por aquí y les sentaremos delante de la última versión del nivel que hayamos estado creando y les miraremos jugar. Y comprobaremos todo lo que no hacen bien o todas las veces que no encuentran la manera de solucionar un acertijo porque no es lo deducible que esperamos. O si no ven una puerta al fondo, añadiremos más luz para que se vea. La verdad es que es como hacer una película. Al principio del proyecto, decidimos crear una sala de pruebas en nuestra oficina y hemos comprobado que fue una buena decisión. Ahí está nuestra cabina de PS. Es genial que tengamos uno de los títulos más importantes del año, así que espero que le dediquen la atención que creo que se merece. Creo que tanto si te gusta la mitología como si no, no puedes negar la fuerza que tiene un juego hecho por gente apasionada. World of Wars es un juego al que todo el mundo puede jugar y pasárselo en grande. Tienes que jugar a God of War porque vas a alucinar. Esta es la aventura que siempre te ha prometido la parte de atrás de la caja. God of War es una jodida pasada. Este es como nuestro paquete de cosas que no llegaste a ver. Algunas de ellas, me alegro de que no las vieras, pero las otras, ojalá las hubieras visto si lo hubiera permitido el tiempo, pero no fue así, así que allá vamos. Vale, este no era un nivel eliminado, era el prototipo que el equipo creó. Ni siquiera sé qué fecha tiene. Pero bueno, es que hace 3 años. Solo era una cuestión de conseguir la mecánica básica. Ni siquiera estaba arreglado ni nada de eso. Pero podías correr, podías nadar, podías girarte. Y si te fijas en este nivel un poco, verás que para nada reutilizamos ninguno de los gráficos principales. Pero bueno, lo notarás. Como esa escena que hay, que es como la precursora de algunas de las escenas que tenemos en el juego. La mecánica de la cuerda oscilante. Gran parte de esto lo reconocerás si has jugado el juego, si lo recuerdas. Reconocerás algunos niveles, como cuando llegas a Atenas por primera vez. Esta sección primaria está basada en eso. Y todos los acantilados que escalas aquí, de hecho, los sacamos directamente de la demo. Y creamos el nivel de los acantilados de la locura, o los acantilados de la sinrazón, se me ha olvidado el nombre que le pusimos al final. Madre mía, es increíble ver a ese tío corriendo por ahí. No se parece en nada a Kratos. Ese tío de ahí era el cíclope original que iba a morir, que en realidad nunca parecía un cíclope, parecía un tío enorme con un palo. Y luego estaba la habitación, la única habitación que creamos que era como la habitación definitiva. Todo lo demás nos costó mucho. Y me acuerdo que vi eso y pensé, todo el mundo lo vio y decían, tío, esto es guay, pero claro. Luego pensábamos, ya, ¿y ahora cómo vamos a conseguir que todos los niveles del juego sean tan buenos como este? No sé si al final lo conseguimos, pero creo que nos acercamos bastante más de lo que pensábamos. Este nivel está bastante logrado. Era nuestro nivel de prueba para las alas de Ícaro. Cuando Ícaro y Dédalo, la historia de Ícaro, cuando voló muy cerca del sol con las alas que se había hecho y la cera se derritió y se precipitó hacia su muerte. Eso era como la inspiración para la mecánica. Todavía me encanta. Ojalá que esto hubiera entrado en el juego, pero la verdad es que se nos echó el tiempo encima y ya sabes. Dijimos, vamos a concentrarnos y a lograr que las peleas sean muy buenas
y que las plataformas mejoren. Y vamos a hacer que los acertijos funcionen y luego igual ya volveremos con esto. Como pasa a menudo, nunca encuentras la ocasión de hacerlo. Me encantaría ver algo así en los títulos futuros de God of War, porque me parece genial. Es pura diversión. Lo pasas bien volando por ahí. Y lo que molaba de esto era que no solamente era un nivel de vuelo, podías aterrizar y ponerte a andar. Era una experiencia sin costuras, en vez de... Vale, ahora vamos a pasar al nivel de vuelo. Estaba muy bien, sí. Ahora lo miro y pienso, maldita sea. Tendríamos que haber metido esto. Habría sido fenomenal. Estas eran las arpías originales, eran mucho más grandes. Todavía tienen buena pinta y parecen bien hechas, pero claro, nos dimos cuenta de que necesitábamos algo como un murciélago, un enemigo pequeño y molesto. Básicamente, estos tipejos funcionaban como esqueletos, versiones voladoras de los esqueletos. No había demasiada diferencia al jugar, así que al final terminábamos encogiéndoles y convirtiéndoles en murciélagos. Esto era lo que llamábamos el nivel de la montaña del titán. Era Cronos, el titán gigante del desierto. Y es una pena que ahora mismo la única forma que tienes de ver al titán es en cinemática. Y al principio así es como iba a ser. Es el... Parece una sandía grande al fondo. En realidad es Cronos. Y Tobin, el diseñador, le hace como moverse hacia el jugador. Y esas cosas que caen son como montañas derrumbándose y tal. O sea que... Es como que Cronos se acerca arrastrándose hacia el jugador y tú intentas correr delante de él en estas secciones de plataforma. Y al final puedes saltar sobre la estructura que está a su espalda y que te lleva arriba hacia el templo. Y todavía me encanta esa idea. Ojalá hubiéramos podido hacerlo. Y se lo mostramos a los técnicos y a los diseñadores de arte y dijeron, tío, eso nos va a costar años. Este era el jefe al principio. Había un jefe que al principio... Mira eso, es genial. Que al principio guardaba la caja de Pandora. Y otra vez lo mismo. No tuvimos tiempo. Y ya sé que es una pena. Eso es lo único de lo que me arrepiento sobre el diseño de Pandora. Que no hay jefes que, bueno, que vigilen la caja. Tienes al Minotauro jefe abajo. Y luego tenemos esta sección de la cinta transportadora y ya está. Simplemente se nos acabó el tiempo. Esto al principio era genial. Tenías una plataforma móvil arriba. Tenías un gigante, como un buitre arpía en el centro que vigilaba la caja. Y para conseguir que volara, tenías que encontrar sus huevos y romperlos. Y luego ponías a los polluelos dentro y te los llevabas por ahí y los usabas de cebo. Y lo mismo, no era solo una mecánica buena, porque ibas más lento al llevar esas cosas contigo. Pero además le ponías gracia al personaje de Kratos. Es decir, se ponía a romper huevos y sacaba a los polluelos y a usarlos para sus propósitos. Y mosqueando mucho al mamá pájaro. Me pareció una idea brillante. Esta es otra idea rápida. Son casi como pequeños bocetos para los niveles, donde tienes un entorno abierto y las paredes se caen, y se convierte en un laberinto. O haces algo para que las paredes se reconstruyan, o lo llevas claro. Hicimos cantidad de cosas de estas, donde yo tenía una idea, o un diseñador tenía una idea, y era como, ¿sabes? Como, vamos a probar algo así. Bueno, con este nivel llegamos tan lejos que se lo enseñamos a la prensa y lo pusimos en las revistas. La verdad es que esto sí que fue complicado de hacer, sobre todo para mí. Me gustaba la mecánica y me encantaba la plataforma y el concepto. Y el concepto era que ibas en un ascensor y si te derriban, obviamente mueres. Y si sales del ascensor, la idea original era que te perseguía una gigantesca tormenta de arena. Y se suponía que el ascensor era mágico y te protegía de la arena. Y si salías del ascensor, la tormenta de arena te tragaba y te mataba. Estas dos cosas las dejamos incompletas. No tuvimos tiempo de arreglarlo. Y tampoco nos dio tiempo para crear la tormenta de arena. Pero lo que me encantaba era toda la idea de salir del ascensor y luego tener que volver a subir en él. De manera que había un cruce de caminos, y una de dos, o te obligaba a subir, tenías que salir del ascensor, o podías elegir rutas distintas. Y si elegías una ruta, te encontrabas con una lucha encarnizada. Y si elegías la otra ruta, te encontrabas con una plataforma dura. Y como ves, lo teníamos casi terminado desde el punto de vista artístico y de configuración. Pero nos faltaba la tormenta de arena gigante, y también el tiempo de afinarlo para hacerlo realmente divertido, así que al final lo cortamos. Esto me encanta. Era genial. Es genial. Me encanta. El ascensor se hace más pequeño. Creo que hablamos de poner esto en el... ¿Ves? Son malísimos. El que jugó esta parte no podía mantenerse en el ascensor. Pero ahí estaba la cosa. Intentar mantenerse en el ascensor. Pero es duro. Es muy duro cuando tienes que dejar fuera ideas sobre el juego que te apasionan. Pero lo haces. Porque así haces que las otras ideas que tienes sobre el juego brillen más. Es como un proceso constante, o es un aspecto constante del proceso que es una parte dura de pasar, pero creo que merece la pena.
La historia de la caja de Pandora ha perdurado hasta hoy. Cuando el arma fue extraída del templo, la estructura resistió. Cronos, el titán, vivió otros 1000 años vagando por el desierto. Eso fue hace mucho tiempo. El templo se ha vuelto silencioso y la bestia que lo habitó durante tanto tiempo ha muerto. Reliquias de un mundo pasado. Pero no todos los mitos pertenecen a épocas antiguas. Hoy, un grupo de exploradores penetrará en la estructura recién descubierta y encontrará el templo, que todavía alberga muchos peligros y muchos secretos. Pronto, como ocurre con todos los grandes mitos, nacerá un nuevo héroe. Cuando las gentes preguntaban sobre el origen de Kratos, la verdadera historia nunca se dio a conocer. La verdad es que Kratos, como cualquier hombre, comenzó su vida como un niño. Pero la infancia en Esparta era una existencia brutal. A los niños fuertes y aptos se les entrenaba para ser guerreros, los protectores de Esparta. Los niños más débiles eran enjaulados y enviados a las montañas donde se les abandonaba. Nadie esperaba que sobreviviera. Y mientras Kratos escapó al destino de los niños débiles, su hermano no tuvo tanta suerte. Los que habían sido inseparables hermanos se encontraban ahora solos. Kratos se convertiría en una leyenda. Pero la historia de su hermano nunca se contó. El niño abandonado en las montañas había muerto hacía años. Al llegar a la edad adulta en el inframundo, solo albergaba un deseo: tomar venganza contra el hermano que le abandonó tantos años antes. The gods, you've done it. Somehow you found your way here to me. I offer you my congratulations and my respect. Together, we shall conquer the perils that lay before us, and we shall always... Kratos, dude, they did it. They found our Easter egg. Who are you? It's me, David Jaffe. I directed the game. What game? Your game, God of War? Go away or I'll... Dude, don't you get it? These guys, they spent all that time breaking those statues. I mean, they must have taken, like, forever. And then they figured out the whole secret code thing. I do not know what you are talking about. We hid the secret pretty damn deep, huh, Kratos? If I kill you, I will get health orbs. But wait. If you got the secret from the net or a magazine, then actually you kind of suck. I mean, work for it a bit, right, Kratos? Actually, can I call you Krait? No. Go away or I mean, don't you hate it when they get the codes off the net? So lazy. Hey, say, Krait, what are you so pale for? I am serious. You know, up close, you actually look kind of pasty, if you don't mind me saying. It's kind of gross. All right, that's it! Ah! Oh, jeez, Krait, what are you doing? What are you doing? Come on, hurts! Ah! We gotta make the sequel! Ah! He was worse than a screeching harpy! As I was saying... You have found the secret. You have done well. Congratulations, mortal. We will meet again.